Más estoy con vosotros para presentaros un nuevo vídeo de Conoce Galicia y otros lugares con Marcos Sancio. Me encuentro en Pontevedra, mi ciudad natal, y desde aquí os quiero hablar sobre el templete que tenemos en la Alameda. Está en un sitio estratégico de la ciudad, en el pulmón, podemos decir, verde, porque aquí hay muchos árboles y la mayoría son alcornoques, producen bellotas. En otoño e invierno podemos ver muchas bellotas por el suelo. El templete está situado en un sitio estratégico también de la ciudad, muy cerca del ayuntamiento. Aquí a mano izquierda, al final, hay una cruz enorme, que se ve la ría y el puente que pasa. Después tenemos un edificio ahí, que ahora no me acuerdo lo que es. Esta es la Diputación, que está a mi espalda. Sigue el Instituto Valle Inclán y al fondo están las ruinas de Santo Domingo. El templete de Pontevedra tiene su historia. En 1886 se le encargó el proyecto al arquitecto Sesmeros. En 1903 comenzaron las obras y al año siguiente, en 1904, la Corporación Municipal, el Ayuntamiento, creó la Banda de Música Municipal. Su primer director fue Quile. Y de entonces hasta ahora, pues, por aquí han pasado, no sé si cientos, miles de bandas de música que nos han alegrado la vida a muchas generaciones, en este siglo casi 20 años. Seguro que en la generación de mis padres, muchos conocieron a la pareja de su esposa bailando aquí, en esta explanada de la Alameda. Al principio era una base de piedra, como veis ahora, con barandilla metálica. Después se pusieron cristales y vemos la cúpula que ahora tenemos arriba. A lo largo de este siglo y casi 20 años, por aquí han pasado muchas bandas de música que pudieron deleitar con sus melodías a miles de pontevedreses en las diferentes generaciones, como todos aquellos que nos han visitado. El templete lo suelo ver más activo, es una pena, digo, cuando son las fiestas de la peregrina, vienen aquí bandas a tocar, pero sería muy positivo, como veo en otras ciudades, que vienen bandas de jóvenes, personas que están aprendiendo con instrumentos, se ponen y nos deleitan con esas melodías que están aprendiendo, y la verdad que nos hacen muy felices en nuestro caminar por esta zona de la ciudad. Hoy en día vemos que los móviles nos comen mucho tiempo a todos, pero sería interesante que entre los programas del ayuntamiento aquí se le pudiera dar más uso al templete. Como todas las cosas que tienen mucho tiempo, a lo largo de su historia, como he dicho, un siglo, casi 20 años, podemos ver que sufrió abandono y tal y como está ahora, data de 1980. Pues sería bueno que muchas personas se animaran aquí a venir a tocar unas sillas, sería algo muy positivo. Y también animo a todos aquellos que ven el vídeo que vengan a conocer Pontevedra, a conocer este sitio tan emblemático de Pontevedra, el templete, que está en la Alameda, pero que también aquí da a la avenida Montero Ríos, como vais a ver en las imágenes de vídeo que os voy a subir, del templete y los edificios que tenemos. Que tengáis un buen tiempo y que nos podamos ver en el siguiente reportaje de Conoce Galicia y otros lugares con Marcos Sancio.